Buenas tardes, soy José Manuel López Sierra para Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico e Información al Desnudo de Nueva York. Y estamos precisamente aquí en Peñuela, como ya casi todo el mundo sabe, el problema de la ceniza en el vertedero de Peñuela. Y estamos, ¿cómo se llama? Yanina Moreno, y soy una de las portavoces del campamento contra la ceniza en Peñuela. Perfecto. Pues ahorita nos estaba diciendo de un plan que tenía de establecer muchos grupos por todo Puerto Rico y también para ponerle presión al alcalde. ¿Nos puede explicar eso para que la gente que estén interesados puedan tomar la acción? Bueno, primero, ¿verdad? Que sabemos que hay muchas personas que quieren colaborar, que están indignadas porque saben que lo que está sucediendo aquí en Peñuela y en Guayama es parte de un plan que tienen para todo Puerto Rico y que les afecta a todo Puerto Rico. Que esto es algo que nos pertenece a todos, que queremos proteger el ambiente y la salud. Y pues no todo el mundo puede llegar aquí. Que un poco lo que queremos es darle actividades, permitir que las personas desde donde están, desde sus municipios, puedan colaborar. Y una de las maneras que lo pueden hacer es llamando a sus alcaldes, visitando la alcaldía, haciéndole una carta, escribiéndole y pidiéndole que se expresen, que le digan al gobernador de Puerto Rico, que le exijan al gobernador de Puerto Rico que retire la policía estatal, que a veces viene de distintos lugares, porque hemos tenido aquí gente, oficiales de Mayagüez, de Santa Isabel, de Villalba, de Utuado, de San Germán, de San Juan. Pues entonces esas personas tienen que pedirle a sus alcaldes que hablen, que se expresen y que le digan a ellos, mira, retiren la policía de este operativo aquí en Peñuela, porque en la medida en que esa gente viene aquí a custodiar, a darle escolta a los camiones, ¿verdad? Que exacto, está menos de un 1%, claro. Pues entonces están dejando al descubierto sus municipios, la seguridad de los ciudadanos de sus municipios. Y eso es responsabilidad de los alcaldes también. Así que ese es el llamado que le hacemos a que se unan en este reclamo. Y número dos, que entonces nos ayuden en la parte educativa, ¿verdad? Que sigan promoviendo la información a través de las redes, a través de sus familiares. Hay una página que se ha creado, que es la página cenizaspr.org, cenizaspr.org, donde pueden encontrar información, documentos, la ley, fotos de los 500 video. Efectivos que estaban aquí la otra vez. A Benito Reynosa, que está con nosotros, a él lo agredieron, uno de esos policías, no lo arrestaron, pero botó sangre. Claro, que están realmente tratando de disuadir al público que venga a defender a su salud y defender su vida. Su derecho y sus derechos, porque esta lucha, verdad, es por nuestra vida. Hoy estamos aquí otra vez, ya sabemos que hay planes de que se depositen esas cenizas en otros vertederos, en adición al de Humacao, ¿verdad? El Humacao siempre se ha mencionado, pero sabemos que hay otros municipios que tienen vertederos y que bien pues pudieran también estar recibiendo cenizas. Así que es un llamado de alerta y un llamado de movilización a que se unan a esta campaña y a estos esfuerzos, ¿verdad?, de detener el depósito de cenizas en Puerto Rico. Sí, sí, es bueno que la gente piense que cada 4 años la gente van a votar supuestamente para que el gobierno los representen a ellos, pero después suceden estas cosas aquí en Puerto Rico donde en contra de los ciudadanos de Puerto Rico. Y ellos, la policía, el gobierno, no te defiende. Defiende a los más ricos y ese 1%. Tenemos que reflexionar qué quiere decir eso. Y también como también ella acaba de hablar, la parte de información. Realmente tenemos cada cual, porque cuando te quieren abusar no te van a dar la información correcta para continuar abusando contigo. Claro. Tú tienes que buscar la información afuera de esta gente que están controlando todo esto. ¿Alguna otra? Bueno, ya diste el nuevo website que tienes. También tiene a lo mejor un Facebook. Y también estaba en la conversación que tuvimos aparte antes de la entrevista, se habló
de cómo una persona que quiera aportar, porque no puedan venir físicamente aquí para apoyarlos de esa forma, si quiere dar algún dinero, algún otro apoyo, ¿cómo se puede hacer esa conexión para hacer eso? Sí, pues nos puede contactar a través de las redes sociales, ¿verdad? Mi nombre es Yanina Moreno, que me pueden conseguir en Facebook, o pueden enviarlo a través de ATH Móvil a 787-934-3490, para que entonces, ¿verdad?, puedan hacer sus donaciones y seguir aportando a que otra vez aquí se mantenga el grupo en resistencia. Hay unos gastos ahora mismo legales porque ha habido varios compañeros que fueron arrestados, que le encontraron causa y que hay que ver esos señalamientos en los tribunales. Así que también pues hay que apoyarlo de alguna manera. Pues muchas gracias. Soy José Manuel López Sierra para Información a Desnudo de Nueva York y también para Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. Hasta pronto. Gracias.